¿Tienes una idea para una obra de arte, pero no sabes cómo abordarla? ¡Calma! Tenemos trucos para convertir ideas normales en obras maestras. Ahora dejemos que la creatividad fluya. Mi crush me tiene inspirada. Espero que aprecie esto. No pierdo nada. ¿Qué tal, David? ¡Qué bien! ¿Qué me habrá escrito? Sí, también tengo algo que decir. ¡Cálmate, corazón! ¡Veamos! ¡No! ¡Oh! ¡Mis libros! Perdón, déjame ayudarte. ¡Oh! ¡Qué suave! ¡Ajá! ¡Guau! ¿Mis libros? ¡Oh, sí! Así que... ¡Sí, gracias! Creo que me enamoré. Espera, solo otra mirada. Sí, este chico es especial. ¡Ah! ¡Oh! Eso le diré. Nada como recordarle a tu amor cuando la viste por primera vez. ¡Lo difícil ya está! ¡Lindo! ¡Guau! ¡Me acuerdo! ¡Es un encanto! ¡Te amo, nena! Preparar tu proyecto de arte es parte del proceso. Uno muy desordenado. Bueno, a convertir mi idea en arte. El primer trazo es el mejor. Pongo azul aquí. Ya toma forma. ¡Oh, no! ¡Es terrible! ¡No! ¡Qué bueno que tengo mucho papel! ¡Qué suave! ¡Es peor que el primero! ¡Ugh! ¡Vamos, concéntrate! ¿Es una broma? ¿Por qué no puedo pintar una tonta flor? Muy bien, mantén la calma. Inhala hondo. ¡Puedo hacerlo! ¡Soy completamente capaz! ¡Llegó la hora! ¡Con calma! ¡Calma! ¡Acho! ¿Ah? ¡Qué mala suerte! ¡Pero espera! ¡Qué interesante forma! ¡Puedo trabajar con eso! Variar tu uso del pincel puede crear diseños únicos. Y en mi caso, pétalos. Una vez que des toda la vuelta, pon verde para los tallos y las hojas. ¿Ves cómo toma forma? Los trazos quedan muy bien. Hasta puedes unirlos. Rellena bien el espacio. Sabía que podía hacerlo. ¡Guau! ¿Dibujaste eso por tu cuenta? Consérvalo, Annie. Debo hacer más creaciones. Y ahora tomaré un enfoque diferente. Pero calma, el tema sigue siendo el mismo. ¿Ves cómo mis trazos hacen que las hojas cobren vida? Toma tu tiempo con ellas. Hasta puedes crear pasto, ¿ves? Lo siguiente es más complicado. Toma pinturas infladas como estas. Así creas texturas nuevas, con un globo. ¡Qué gratificante! Ahora úsalo como un sello y tendrás estas flores divertidas y únicas. No olvides esta. Genial, ¿verdad? ¡Increíble! ¿Qué te parece? ¡David! ¿Cómo se te ocurrió eso? ¡Mi ingrediente secreto! ¡Oh! Esta foto es alegre. Tan buena para enmarcarla. ¿Y por qué parar ahí? ¡Necesito inspiración! ¡Sí! ¿Qué dijiste?
¡Oh, Susan! ¡Eres mala! Oh, no sé. ¿Perdón? ¡Mi papel! ¡Oh! ¡Fue mi culpa! ¡Ups! ¡Mira lo que hiciste! ¡Está arruinado! ¡Oye! ¿Podría mostrarte algo? ¿Sabes improvisar? Porque eso haremos. ¡Wow! ¿Puedo? ¡Sí! ¡Puedes hacer diferentes tamaños! ¡Genial! ¡Hagámoslo! ¿Cuántos crees que quepan? ¡Tantos como quieras! ¡Esto se pone loco! ¡Puedes usar casi cualquier cosa! ¡Mientras sea circular! ¿Crees que fue suficiente? ¡Se ve bien, ¿no? ¡Chócalas! ¡Mi pequeño artista! Ok, este lugar tiene su encanto. ¿Sí? Árboles, naturaleza, todo. ¡Que empiece el reto! ¡Puedes apostarlo! No sé. ¿Qué? ¡Oye, no veas el mío! ¡Como sea! ¡Bien! Estaré por aquí. ¿Qué puedo pintar? ¡Bingo! ¡Es adorable! Espero que David no la haya visto. ¡Lo vi primero! ¡Ajá! ¡Que gane el mejor pintor de pájaros! Unos cuantos círculos podrían ayudarme. Hay que saber poner las líneas. Lindo, ¿no? Pero algo de color hará que resalte. El amarillo es un color vivaz, perfecto para un chico alegre. ¿Y qué tal algo de verde? Es un color pacífico. Y azul para un placer visual. Me gusta empezar con los bordes. Le da un buen acabado, ¿no? Ya casi. Unos toques finales. Y así es como se hace, amigos. Es una obra maestra. ¿No lo creen? Sí, estoy complacido. ¿Qué es eso? Usa una mano extra. Una mano es todo lo que hace falta. Bueno, eso y unos cuantos puntos y líneas. ¿Ves la cara del pájaro? Calma, pronto estará hecha. Estas ramas lo hacen obvio. Por aquí sus lindas patitas. ¿Algo de vegetación? ¡Muy pacífico! ¿Ya ves al pájaro? Soy creativa, ¿no? Bueno, si en serio quieres verlo... ¡Nada mal! ¡Oh! ¡Los dos son muy buenos! ¿Le preguntamos al maestro? ¿En serio? Espero que esté bien. Parece que está dormido. ¡Oiga! ¡Oh! ¡Terminaron, ¿no? ¡Gran trabajo! Ahora denme 5 minutos más. ¡Pues muy bien! Quiero algo que llame la atención. Y sé justo lo que es. Los tonos complementarios mandan. Pero le falta algo. ¿Qué será? ¡Uah! ¡Esta pelota es chiquita! ¡Guau! ¡Qué impactante! ¡Mamá! Ahora no. Ok. Aún te queda mucha pintura, lo que me deja espacio para jugar. ¡Gracias! Es que no sé qué hacer. Bueno, voy a probar. ¡Oye! ¿Y mi paleta de pintura? ¿David? ¿Fuiste tú? ¿Disculpa? ¡Mira! ¡Hice esto! ¡La llamo agua de estanque! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Ya sé!
quieres pintar con la cara? ¡Inténtalo, David! ¡Guau! ¡Otra vez! Divertido, ¿no? ¡Sí que lo digas! ¿Sí? ¿Y si uso mi dedo? ¡Allá voy! ¡Ja! ¡Ahí van los puntos azules! ¡Y ahora mi color favorito! ¡Yuhu! ¡Listo! ¡Mira, mamá! ¡Vaya! ¿No es increíble? Pero intentemos otro truco. La simetría puede ser muy hermosa. Y para probarlo, tú la creaste solo. ¡Una hermosa mariposa! Esta línea hará que cobre vida. Y el contorno de sus alas. ¿El otro lado? ¡Eso es! ¡Solo admira esta belleza pura! ¡Y es solo el comienzo, hijo! ¿Qué cuentas, Gina? Echa un vistazo a mi nuevo pincel. ¿Nuevo para ti? Cierto. Esta cosa se ha quedado sin sabor. Nadie está mirando, ¿verdad? He estado guardando esto. Esto parece un cementerio de chicles. Espera. Tengo una idea. Esto va a ser épico. Vamos, chicos. Es un montón. Voy a darle un buen uso. Pero necesito la forma adecuada aquí. Genial. Es hora de ser creativos. Ya sabes lo que es. Los labios de Lucio lo delatan. ¡Tada! Mastiqué esta obra maestra. ¿Entiendes? Oye, mira. ¡Wow! ¿Esa soy yo? ¡Adivinaste! ¡Wow! ¡Gracias! Voy a colgar esto en la pared. ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué? Voy a hacerte pagar por esto. Oye, al menos es atención. ¿Ah? ¿Dónde estamos? ¿Un desafío de dibujo? ¡Genial! Fue entonces cuando le dije que... Mira, ¿es esa Barbie? ¡Qué linda! Estoy tan listo para esto. Esto no puede ser demasiado difícil de dibujar. O tal vez sí. ¡Es terrible! Intentémoslo de nuevo. Esta vez con un vestido de baile. ¿Cómo es aún peor? ¡Oh! Esto es tan frustrante. Ya lo sé. Retrocedamos unos pasos. Sí, un poco más. Ya está. Esta vez voy a hacer una foto. Estoy de vuelta. Veamos. ¡Sí! Ahora me acuerdo. Solo necesito un buen punto de referencia. ¡Brillante! Ahora quédate en tu lugar. Dibujarla es muy fácil ahora. Elimina todos los obstáculos. ¡Tadá! ¿No es adorable? ¡Guau! ¡No está mal! ¡Lo sé! Será mejor que me ponga a trabajar. ¡Oh! ¿Ahora qué hago? Menos mal que tengo unos de repuesto. ¿En serio? ¡Esto es ridículo! ¡Ah! ¿Y ahora qué? Espera un momento. ¡El de Jean es perfecto! No le importará prestármelo. Bueno, técnicamente lo dibujaré. Primero coloca estos dos lápices. Bien apretado. Y añade otro aquí. Genial. Solo hay que trazar y dibujar a la vez. ¿Ves? Funciona a la perfección. Asombroso. ¿Qué te parece? ¡Wow! ¡El tuyo es fabuloso! ¡Se parecen! ¿Pero de quién es mejor? ¿El mío o el de Jarek? No se parecen en nada. ¡Soy Jarek! ¡Tengo bigote! Bien, solo tómalo. ¡Uf! ¡Mira el próximo desafío! ¡Veamos! ¿Por dónde comienzo? ¡Un estetoscopio! ¡Oh! Me pregunto cómo sonará. ¡Ahí está! ¡Mira todo ese dinero!
Oh. Sí, bebé, tengo mucho que doblar. Muy bien, solo unos pocos. Ahora dale la vuelta al billete. Sigue doblando hasta que tengas un triángulo. Abre esta pequeña parte. Y ahora tienes un corazón. Ahora colócala sobre una hoja de papel. ¡Wow! Yo también quiero probar. Se ve limpio. Muy bien. Lo encontré. ¡Oh! Muy bonito. ¿Qué tenemos aquí? ¿Cómo has entrado ahí? Odio cargar con basura. Menos mal que tengo sed. ¿Está vacía? No del todo. No me gusta desperdiciar agua. ¡Delicioso! Oh, ahora no tengo nada. Bueno, excepto por esto. Y ya sé qué hacer con eso. ¿Ves esto? Traza alrededor con un lápiz. Luego usa otro para hacer una línea recta. Y otro aquí. Y uno más. Ya no necesito esta línea. Ahora un poco de brillo rojo. Es perfecto para mi corazón enamorado. Todo listo. ¡Yupi! ¿No es precioso? ¿Será suficientemente bueno para ganar? Sin duda, el mío es el mejor. ¿Estás segura? Nunca está lo suficientemente afilado. ¿Qué es esto? ¡Pintura! ¡Ah, qué bien! ¡Oh, creo que está lloviendo! ¡Oh! Menos mal que vine preparada. Ven, esperemos que pase pronto. ¡Qué acogedor! Un momento. Parece que se acabó. ¡Fantástico! ¡Un arco iris! ¡Guau! ¡Es enorme! De repente me siento inspirada. ¡Oh! ¡Oh no! ¡Mi pintura! ¡Qué desastre! ¡Sécate, por favor! Espera, tengo servilletas. ¡Brillante! ¡Listo! Espera un minuto. Eso se ve realmente genial. Y es un gran punto de partida. Ahora convertirlo en arte. ¡Qué buen color! ¿Estás listo para esto? Solo necesito gotas de todos los colores. ¡Haz lo tuyo, Ben! ¡Guau! ¡Mira esos colores! Hay que agregar nubes, ¿verdad? ¡Y es un chico feliz! ¿No es genial? ¡Míralo tú mismo! ¡Mi propio arco iris! ¡Guau! ¡Es como si fuera real! ¿Cómo hago uno? ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh! ¡Eso es un montón de cera del oído! ¡Qué asco! ¡Pero mira esto! Todavía queda pintura, ¿verdad? Pongámoslo en marcha a este arco iris. Mientras haya suficiente aquí, veamos. Estoy juntando algo por aquí. Sí, es suficiente. Que empiece la creatividad. El primero está listo. Faltan 5 más. Uno de cada color precioso. Aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes. ¡Tada! ¡Saluda a mi pequeño arco iris! Es como una versión en miniatura del mío. ¿Cuál es mejor? ¿El grande o el pequeño? ¿A quién no le gusta lo más grande? ¡Vamos, elige el mío! ¡Wow! ¡Qué pintura tan bonita! ¡La apoyaré en la lámina de plástico! ¡Esto es genial para el estrés! ¡Es como una obra de arte moderno! ¡Probemos algo diferente! ¡Usaré este limpiador para esparcir la pintura por el papel! ¡Debo colgarlo en mi pared! ¿Qué tal un patrón ondulado? ¡Me encanta! ¡Esta vez usaré gotas de pintura! ¡Pasaré la lámina encima! ¡La moveré de lado a lado! ¡Hay tantas posibilidades! ¡Y cada pintura es única! ¡Podría abrir una galería! ¡Me volveré rica! Estoy aburrida. ¿Bromeas? ¡Es hora de comer! Hagámoslo más interesante. ¡Aquí vamos! ¡Lo tengo! Lo sé, soy increíble. ¿Crees que pueda superarme? Puedo hacerlo con los ojos cerrados.
Mira esto. Voy a dejarte sin palabras. ¡Oh, mi ojo! ¿Qué fue lo que dijiste? Sigue practicando, ya lo lograrás. Quiero que pinten un arco iris y que sea bueno. ¡Adoro los arco iris! Odio los colores. ¿Quién se ríe ahora? ¡No puedo esperar! Hay algo mágico en los arco iris. ¿Qué estás haciendo? Es todo un nerd. ¿Annie? ¿Qué estás esperando? ¡Comienza ya! Sí, debo hacerlo, pero solo uso el negro. Oh, terminemos de una vez. Si quiere un arco iris, le daré un arco iris. Será el mejor arco iris jamás. ¡Terminé! Quería capturar su belleza. ¿Le gusta? Tenemos nuestro propio Van Gogh aquí. ¿Y qué tal tú, Annie? ¡Tara! Está bien, no hace falta aplaudir. ¿Has visto un arco iris de verdad? ¡Ay, esta clase es estúpida! Esto es lo que pienso de su arco iris. Un momento, dame esos marcadores. Los ordenaré como un arco iris. Necesito mi pistola de pegamento, la usaré para pegarlos. Y esperaré a que se seque. Hora de dibujar. Los pasaré por el papel. Crearé un arco con ellos. ¡Wow! Se ve muy bien. Los colores se entrecruzan. ¡Qué manera tan fácil de dibujar! Muy bien, pero aún no termino. Usé un marcador negro para dibujar un arco iris en un folio. ¿Sin colores? Con colores. Increíble, ¿no? ¿Ahora lo ve? Ahora no. ¡Oh, regresó! ¿Qué clase de brujería es esta? ¡Guau, asombroso! Mi trabajo ya terminó. ¡Un momento! ¡Tienes una camiseta de colores! Pensé que solo usabas negro. ¿Qué? ¿No? No viste nada. No digas una palabra o verás. Mis labios están sellados. Casi termino la tarea. Este dibujo será genial. ¿En serio? Quiero verlo. No es una obra en progreso. Sé paciente. Terminé y es hermoso. ¿Qué opinas? Oh, es... ¿Qué es? ¿Es una papa? Espera, toma ese giro. Oh, ya entiendo. Es un pato. ¿Qué? No. ¡Ya lo sabía! Debo verlo de cerca. Muy, muy, muy de cerca. ¡Ah! ¡Es tan obvio! Es un limón, ¿cierto? No, no es un limón. Claro, es lo que me temía. ¡Qué difícil! ¿Qué me estoy perdiendo? ¿Es una broma? ¡Claro! Obviamente es una banana. ¿Sabes qué? Olvídalo. Lo siento, cariño. ¿Qué es? ¡Es Pikachu! ¿En serio? ¡Oh, vaya! ¡Oh, veamos mi calificación! ¿Una F? ¡Oh, esto apesta! Estará devastada, pero puedo arreglarlo. Pondré a Pikachu aquí. Debo afilar este lápiz. Eso me recuerda que debo comprar un sacapuntas. ¡Ah, mucho mejor! Tomaré otro lápiz y le pasaré una banda elástica. Haré lo mismo con la otra punta. Ahora copiaré la imagen. Solo debo seguir las líneas. El segundo lápiz dibujará en una hoja en blanco. Es mucho más fácil que sin ayuda. ¡Listo! ¡Se ve muy bien! Ya no necesito esto. Solo falta colorearlo. ¿Qué opinas, Aiba? ¡Wow! ¡Es perfecto! ¡Gracias, mamá! Me prepararé para la escuela. No quiero llegar tarde. Tengo un gran día, cielo. Ve por esa A. ¡Oh, no! ¡Aiba! ¡Espera! Tengo hambre. Necesito un bocadillo. Está distraída. ¿Es mi oportunidad? Siempre escondo un bocadillo en caso de emergencia. ¡Ah! ¡Aquí está! Debo ser rápida. Se enfadará si me ve. ¿Eso es un dulce? ¡Oye! Ignore eso. No vio nada. ¿Qué? ¡No te atrevas! ¡No puede detenerme! ¡Esto fue asqueroso, Eva! Me avergüenzo de mí misma, pero no me arrepiento. Fingiré que eso no pasó. Eso no satisfizo mi hambre. Por suerte tengo unas papas. Esto me ayudará. Debo esconderlas. Aquí estará bien. Disimula. Es otro día normal. Saben muy bien. Lo necesitaba. ¡Abre grande! ¡Oh, qué amable! Un momento, eso fue raro. No tengo tres manos. ¿Ah? Hola, Eva. No se permiten papas. ¿Me escuchas? Oh, la escuché. Pero no dijo nada de donas.
pasando ahí? ¡Oh, oh! ¡Todo en orden! ¡Te vigilo! Sí, claro, soy más lista que usted. ¡Ajá! ¡Te tengo! ¿Qué? ¡Tengo comezón! Algo no anda bien. Es sigilosa. Hora de unas medidas drásticas. Sabía que este maniquí me ayudaría. Ahora le daré un cambio de look. Así es, ojos en la pizarra. Justo lo que buscaba. Creo que me gané esto. Es la dona más bonita jamás. Glaciado rosa y chispas, una obra de arte. Nunca subestimes a una mujer calva. ¡Te lo advertí! ¡No! Espere, ¿es calva? ¡Cámela! ¡Ay, es muy injusto! ¡Pero no la coma! ¡Suéltala ahora, Eva! Si tan solo pusieras tanto esfuerzo en tu tarea. ¿Ya basta, entendido? Debo corregir exámenes. Está bien, un momento. Tengo una gran idea. Comenzaré dibujando dos círculos. Y los uniré. Haré lo mismo arriba. Después un patrón de ondas. Lo haré de punta a punta. Y también aquí arriba. Cuando termine podré pasar al bolígrafo. Eso hará que destaque. Solo debo seguir mi boceto. No cometeré errores. No quiero arruinarlo ahora. Parece una dona. Puedo usar el borrador para borrar el lápiz. Y lo colorearé. Solo pintaré la sección dentro de las ondas. Ese será el glaciado. Se me hace agua la boca. Después pintaré la dona. Usaré un naranja oscuro. Tomaré un lápiz corrector para las chispas. Lo pasaré por el glaciado y le agregaré sombras. Solo debo repasar los bordes. Haré lo mismo con las chispas. Así parece más realista. Creo que ya está. Hora del paso 2. Debo hacer un intercambio. Eres mi dona. Y dejaré el dibujo en la caja. ¿Eh? ¿Qué fue eso? Sé que escuché algo. ¿Qué? ¿Algo anda mal? Solo leo mi libro. Muy bien, pero te estoy vigilando. Vaya, los libros si sirven para algo. Puedo esconder mi dona. Muy bien, vayan a su otra clase. Por fin se fueron. Esperaba este momento. Oigan, ¿qué sucede? Esto no es una dona. ¡Me engañaron! ¡Eva! ¡Selfie! Se ve muy bonita. Espero que no sea tarde. Hablando de bonito. ¡Mira, es Kevin! ¡Oh, cielos! ¡Cómo me veo! ¡Oye, Kevin, por aquí! ¡Aquí estás! ¡Esperaba verte! ¡Guau! ¡Es tan apuesto! ¡Haremos una hermosa pareja! Me pregunto cómo llamar a nuestros hijos. ¿Qué importa? ¡Serán adorables! ¡Esperen! ¿Qué está pasando? ¡No! ¡No es lo que crees! ¡Sí, claro! ¡Debo irme! ¡Oh! ¡Vuelvo a estar solo! Oye, Eva, tienes que ver esto. Es muy gracioso. ¡No lo creo! Eso fue grosero. Eva, ahí estás. Te compré una paleta. No, no la quiero. Es de chocolate, tu favorita. ¡No, vete! Se derretirá. Bien, intentémoslo de nuevo. ¡Kevin! Se fue. Esperen. Tal vez puedo usar esto. Primero debo recortar un círculo en un papel. Le dibujaré una cara. Creo que elegiré el emoji que llora de la risa. Un clásico. Necesito un círculo amarillo y uno rosa. Los pondré sobre el emoji. Decoraré el de arriba con el emoji de corazones. ¡Qué bonito! Solo mírenlo. Le agregaré dos círculos más y dibujaré otro emoji. Creo que ese debe estar enfadado. ¡Oh, anímate, amiguito! Le pondré un círculo encima. Le daré la vuelta y le pegaré el palito de paleta. Solo quiero estar feliz. Eva, tienes que ver esto. ¿Qué quieres? Así es como estás ahora. Debemos cambiar esa cara. Muy graciosa. Así es como me siento. Te quiero. Eres mi amiga. Me avergüenzas. Sí, lo sé. Pero es gracioso, ¿no? Supongo que sí. Lo siento, Eva. No quería que eso pasara. Espera. ¿Estás viendo eso? Vaya, eres tan gracioso, Kevin. Eres mi tipo. ¿Tú hiciste eso? Hora del examen. No quiero que hablen. Los estaré vigilando. Tengo un buen presentimiento.
Yo también. ¿De verdad? ¿Tú? Ya lo veremos. Voy a aprobar este examen. Oh, sí. Eso es lo que tú dices. ¡Hora de copiarme! ¡Oye, aléjate! Uf, eres una nerd. Oigan, ¿qué les dije? No tengo tiempo para esto. Por suerte, siempre estoy preparado. Debería sacar una A por copiarme. ¿Ah? ¿Qué dijiste? ¡Oye, profesor, por aquí! ¿Qué haces, Leo? Observo aves. ¡Basta ya! Ya me conoces, soy un estudiante modelo. Claro, si tú lo dices. Uf, una paleta. Oye, Julie, ¿qué pasa ahora? ¿Un intercambio? No lo creo. Realmente pensé que funcionaría, pero no me rendiré. Se ve muy sabrosa. Él sabe que es mi punto débil. De acuerdo, yo la comeré. ¡Dame eso! Toma, quédate con mi regla. Valió la pena. Disfruté cada segundo. Esperen un segundo. Este palito de helado me da una idea. Pero necesitaré más. También necesitaré marcadores. Colorearé los palitos de helado. Puedo dejar esto a un lado por ahora. Necesitaré una tira de cartulina. Dibujaré dos formas en ella. Tendré que recortarlas. Ahora colocaré uno de los palitos de helado junto a ellas. Apoyaré mi regla. Marcaré líneas en el palito de helado. Copiaré la regla. Ahora le dibujaré una carita. Con esto debería bastar. Es una regla adorable. Y era tan fácil de hacer. ¿Qué te parece? Shh, necesito concentrarme. ¡Oye! ¡Uy! Fue mi culpa. Me engañó. Y se llevó mi paleta. Será mejor que termine mi examen. Oh, miren esas reglas. ¡Quita esas manos! Vaya, está bien. ¡Qué buena siesta! Y estos niños es un caballo. Espero que les sirva de inspiración. Quiero que creen su propia versión. Me parece bien. Será mejor que tome mis marcadores. ¿Qué puedo usar? ¡Los tengo! Ah, no los encuentro. Oh, mira eso. Es justo lo que necesito. Esperen. No sé de qué estás hablando. ¿Dónde están mis marcadores? Estaban justo aquí. ¡Ladrón! ¡Son míos! ¿Qué? No te oigo. Tienes que hablar más alto. Espera. Ese cotonete me da una idea. Es hora de ponerme a trabajar. Necesitaré unas tijeras. Cortaré la parte superior del cotonete. Necesitaré un trozo de papel tisú. Lo pasaré alrededor del cotonete. Debe quedar bien ajustado. Lo sujetaré con cinta adhesiva. Se ve muy bien. Pero no he terminado. Ahora lo envolveré en cartulina azul. Necesitaré otro trozo de cinta. Le daré toda la vuelta. Perfecto. Justo lo que quería. Haré lo mismo con más cotonetes. Usaré cartulinas de distintos colores. Luego mojaré los cotonetes en pintura. El color de la cartulina coincidirá con el de la pintura. Dejaré que el algodón lo absorba. Tengo mis propios marcadores caseros. ¡Nene, Leo! Comenzaré con el bolígrafo azul. Oh, olvidé que tenía esto. Vaya, a veces me sorprendo a mí mismo. Soy un artista nato. ¡Deséenme suerte! Empezaré con dos círculos. Ahora cambiaré de color. Ya puedo colorear. Se acaba el tiempo. 5 minutos más. Debo apresurarme, no le defraudaré. Ah, de acuerdo. Vamos, no soy bueno bajo presión. Listo. Enséñeme sus dibujos. Mire esto. Espero que les guste. Maravilloso, Julie. Empezó bien. Eso cuenta, ¿no? Cielos, necesitas anteojos, es decir, lo intentaste. Oh, muy bonito. Estoy sorprendido. Hora de las matemáticas. Es mi clase favorita. Presten atención. Veamos si pueden responder a esto. Es difícil. Adelante. Ah, ¿dónde está mi lápiz? Sé que está por aquí. Puede que esté en mi mochila. Echaré un vistazo. No, ni rastro de él. Esperen, ahí está. Es tan escurridizo. ¿Pensaste que podrías escapar, ah? Buen intento. Bien, hagámoslo. Listo. Eso fue demasiado fácil. Esperen, está mal. Tengo que cambiarlo. Oh, no tengo borrador. No, esto es un desastre. Necesito encontrar uno rápido.
¡Mi mochila! ¡Genial! ¡Un guante de boxeo! ¡Concéntrate, Leo! ¡Por favor, por favor, por favor! ¡No! ¡No hay nada! ¿Qué voy a hacer? ¡No seas tan dramático! ¡Un segundo! ¡Miren esa caja de cerillos! Me pregunto si... Creo que puedo usar esto. Oye, Leo, ¿necesitas un borrador? Creo que puedo ayudarte. Primero vaciaré la caja. Eso fue rápido. Ya puedo cerrar la caja. Necesitaré más. Pondré una cartulina de color en el extremo. Necesitaré pegamento. Lo pasaré por los costados. Y pegaré las cajas. Dejaré que el pegamento se seque. Luego pasaré más pegamento. Colocaré otras dos cajas encima. Quiero alinearlas a la perfección. Repetiré el proceso. Más pegamento y más cajas de esta forma. Ahora puedo poner pegamento en la parte superior y un poco a los lados. Envolveré las cajas con cartulina, no quiero arrugas. Después pegaré cuentas a las cartulinas de colores. Las pinzas hacen que sea más fácil. Uso pegamento para mantenerlas en su lugar. Esa es la última. Creo que con eso bastará, se lo mostraré a Leo. ¿Qué te parece? ¿Qué es eso? Te enseñaré. Cada caja es un cajón. ¡Oh, ingenioso! En ellos puedes guardar todas tus cosas. Me dejaste boquiabierto. Gracias, Julie. Es todo lo que necesito. Se me rompió el lápiz. Este día no hace más que empeorar. Está bien, Leo. Solo mira dentro del cajón. ¡Oh, buena idea! ¡Qué emocionante! ¡Vaya, justo lo que quería! ¡Me salvaste el día, Julie! ¿Qué haría sin ti? Volveré a guardar esto. Nunca se sabe cuándo lo necesitaré. Me alegra que te guste. Hora del próximo problema, niños. No debería ser difícil. ¿Pero qué? ¿Acaso está loca? ¿Alguna idea? ¿Eres una persona creativa? Pues ya sabes cómo hacer que fluya tu imaginación. Pero sin importar cuál sea tu ritual, hay trucos para los artistas más listos. Y te contaremos algunos secretos artísticos. Y cuando los sumes a tu propio estilo, serás alguien conocido. Pero danos crédito cuando tengas tu primera obra en exhibición. ¡Qué magnífico! A crear, ¿ok? ¿Quién es él? ¡Mira su ropa! ¿De dónde rayos vino? ¡Saludemos! ¡Oye, chócala! ¡Oh, sin tatuajes! ¡Vaya, sin tinta, sin amistad! ¡Le diré al maestro! ¿Sin tatuajes? ¡Qué ridículo! ¡Señor! ¿No ves que trabajo? Primer paso, listo. ¿Ahora qué? ¡Mamá! ¡Nadie en la escuela me quiere! ¿What? ¿Cuánto cuestan los tatuajes? No, ni lo pienses. Pero tal vez algo menos permanente. ¿No amabas las estrellas? Es menos doloroso que una aguja. Va al agua y hacemos formas. ¡Hora de otro chapuzón! ¡Haremos un montón! ¿Ves cómo flotan? ¡Oh, espera! ¿Hola? ¿Qué haces? ¡Wow! ¡Oh, refrescante! ¿Soy yo? ¡Ahora mis brazos! ¡Una araña! ¡No, mamá! ¡No quiero ir! ¡Oh, rayos! ¡No puedo creerlo! Hola, chicos. Miren, también tengo tinta, ¿ven? ¿Qué? ¡Oye! ¡Es uno de nosotros! ¡Mira! ¡Guau! ¡Están geniales! ¿Dónde los hiciste? ¡Mi mami! ¡Hey! ¡Es la mamá más genial! ¡Perdón! ¡Vuelvan aquí! ¡Wow! ¡Adiós! ¡Mamá!
Solo me iré una hora, cariño. Ahora arriba. Te veré pronto, ¿ok? Juega con tu hermana. ¿Tengo qué? Oh, mira esa cara. Calma, jugaremos. ¡Carrera de autos! ¡Sí! Bueno, puedo jugar a eso. Quiero el blanco. Al suelo, ¿de acuerdo? Me pregunto cuánto tiempo saldrá. Esto no parece divertido. ¿Por qué los chicos aman los autos? ¡Oye! Voy a improvisar. Dibujaré en la mesa. ¿Estás loca? ¡Está muy mal! ¡Qué bueno que tengo estos! ¡Oh, rayos! Ya tengo todo. ¿Y ahora qué? ¿Qué tal fútbol? ¡Vamos! ¡Será genial! ¡Oye! ¡Mira esto! ¡Atrápala! Fallé. Pero es divertido, creo. ¡Hey! ¡Mira esto! ¡Genial, ¿verdad? ¡No! ¡Gaby! ¿Qué? ¡No rayes los muebles! ¡Te lo dije! Lo siento. Pero sé en qué puedo hacerlo. ¡Tengo la pared! ¡Será mi obra maestra! ¡Aquí voy! Mi brazo está cansado. Gaby, ¿dónde estás? ¡No! ¡Ay, Dios! ¡Volví, niños! ¿Qué? ¡Volviste! ¡Mira lo que hice para ti! ¡Nunca la volverás a cuidar! ¡Nunca! ¡Nunca! ¡Momento! ¡Allá voy! ¡Suelta el crayón! ¡Gaby! ¡No lo hagas! ¡Bájalo! ¿Qué? ¡Ya no aguanto más esto! ¡Ah! ¡Era mi crayón favorito! ¡Espera! ¡Lo siento! ¡No llores! ¿Quieres usar crayones? Usa algo afilado para rasparlos. Y muchos colores. Después presiona y esparce. Dibuja en él. ¡Hola, señor arcoíris! Sigue en sus piernas. ¡Listo! ¿No es genial? ¡Me encanta! ¿Puedo intentar? ¡Niños, volví! ¿Se divirtieron sin mí? ¡Otra vez! ¡Amo verlos jugar juntos! Tal vez se añado más aquí... o sombreado. ¡No puedo creer que llegué tarde! ¡Gaby! ¿Oh? ¡Hola! Lo siento. ¿Puedo? Bueno. ¡Gracias! ¿De qué me perdí? ¿Atención? Bien, clase. Hora de empezar. ¡Fuerte y claro! Vaya, creo que puedo hacer uno. Pero sin pintura. Usando esto. Desafío aceptado. Oh, espero haber traído suficiente. Oh, oh, perdón. Un minuto. Mira, un borrador. ¿Pero qué hago con eso? Mira sus materiales. Tiene un millón de pinceles. Yo no tengo ni uno. Déjame pensar. ¿Te importaría compartir algo? ¿Qué? ¿De lo mío? Ajá. ¿Pintura? No lo creo. ¿Es tan egoísta? Pues estoy sola. Pero tengo una gran idea. Ignórenme. La profesora no mira, ¿verdad? Bien, me llevaré esto. ¿Qué más hay? Nada. ¡Bingo! ¡Pintura, bebé! Iré a mi escritorio. ¡Ya va por la mitad! Comencemos con rojo, ¿ok?
Y sin pinceles, usaré mis dedos. Pero ellos dan buena textura. ¿Se nota que es un loro? Estos trazos parecen plumas. Está tomando forma, ¿ves? ¡Luce tan realista! ¡Oh! Muy bien, pinceles abajo, clase. Justin, ¿listo? Lo sé, es muy bueno. Bueno, está bien, Justin. ¿Sigues, Gabby? Improvisé. No usé pinceles. ¡No puedo creer lo que veo! ¡Es increíble! ¡Bravo, Gabby! ¿Ah, sí? ¡Gracias! ¿Sin resentimientos? ¡Ahí tienes! ¡Eres artista, eh! Trabajaré con estos. Naranja y verde. No, no es bueno. ¡Wow! Un tono amarillo brillante. Ah, parece un buen lugar. ¡Qué belleza! Debo llamar su atención. ¡Perfecto! Pero estas flores no son mías. ¡Por supuesto! ¡Puedo comprarlas! Pero no son baratas, ¿verdad? Oh, ¡no tengo nada! ¿Por qué soy un artista pobre? ¿Algo por aquí? Solo pintura. Ni modo. A menos que... Es todo lo que buscaba. Las mujeres aman las flores. Aunque sean pintadas. Pinta con los dedos. Y haz diseños geniales. Mira estos trazos únicos. Ahora el blanco al medio. Y una mancha de amarillo. El verde resalta. ¡Mi mejor pieza hasta ahora! ¡Aquí vamos! Para ti. Casi tan hermosas como tú. ¡Guau! ¡Oh! ¿Es para mí? ¡Claro! ¡Gracias! Dime cómo lo hiciste. Inmortalízame. Quiero que muchas generaciones vean mi belleza. Claro, señorita. El verde es mi color favorito. Hagamos esto. Quédate ahí. Por supuesto. La primera pincelada es la más difícil. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¡Ah! ¡Vete! ¡Shh! Finge que no estoy aquí. Te tengo. Espera. ¿Eso es todo? ¿O has oído hablar del minimalismo? ¿De qué están hablando? Déjame verlo. ¿Se supone que soy yo? ¿Qué? ¿Es una broma? Este tipo ha estado en nuestra lista de buscados por un tiempo. ¿Puedo explicarlo? Es mi hermano. ¿What? ¡Hay más! ¡Esto es un bigote falso! ¡Estoy en shock! ¿Quieres ver la peor parte? Espera, ¿Hazel? No actúes como si estuviera sorprendida. Chicas, paren. Solo hay una cosa para hacer. Están detenidas. ¡No! ¡Soy demasiado rica para la cárcel! Oh, no irás a prisión. Tengo planeado algo mejor. ¿Sabes? En realidad me gusta esa pintura. Tomaré esto como prueba. Siéntense ahí. Quitemos esas esposas. ¡Las desafío! ¿Con que así será, verdad? ¡Ugh! ¿Qué está haciendo? ¿Se ve bien así? Como sea, este es su primer desafío. ¡Ah, un lindo conejito! ¡Oh, útiles de arte! ¡Empecemos! Tengo una gran idea. Solo necesito descubrir cómo funciona este marcador. Es un poco complicado. ¡Ah! Espera, así está mejor. A continuación necesito un vaso. Le dibujaré una cara. Voy a empezar con los ojos. Ojalá mis pestañas se vieran así de bien. Ahora dibujaré una nariz. ¡Oh, se ve lindo! A continuación haré una sonrisa feliz. Ahora las mejillas son rosadas. Esto se ve bien, pero aún no he terminado. Este pequeño va a necesitar bigotes.
Todavía falta algo. Todos los conejitos necesitan orejas. Necesitaré mis tijeras. Haré cortes en los costados del vaso y luego los enrollaré. A continuación aplicaré pegamento a la tapa de una botella de refresco y le pondré otra tapa. Ahora puedo envolver una liga alrededor de ellas. Está un poco flojo, así que usaré cinta adhesiva para mantener todo en su lugar. Esto es justo lo que necesito. Colocaré la liga elástica sobre los cortes y las tapas van debajo del vaso. Todo lo que queda por hacer es girar la liga elástica. Y cuando lo suelta, este conejito salta. ¡Woohoo! ¡Míralo ir! ¿Cómo voy a vencer eso? Tengo una idea. Necesito llamar a papá. ¿Hola? ¿Papá? Necesito tu ayuda. Había un policía y un conejito. Estoy totalmente estresada, papi. Haz algo ahora mismo. Ok, gracias, papi. Adiós. ¡Wow! Eso fue rápido. Es tan emocionante. Me pregunto qué es. Solo hay una manera de averiguarlo. ¡Wow! Es un robot. Esto es genial. Sabía que papá no me decepcionaría. No puedo esperar para probarlo. Hazel, mira esto. Va a hacer mi vida mucho más fácil. Ok, robot. Haz lo tuyo. Eso es. Es importante estirar. Quiero que dibujes un conejo. ¡Wow! ¡Lo está haciendo! Esto es lo mejor. Puedo simplemente sentarme y lucir bien. El robot lo hace todo. Ew. Espera. Eso no está bien. ¡Es un caracol! ¡Estúpido robot! ¡Quiero un conejo! ¿Entendiste? ¿Me estás escuchando? ¡Un conejo! ¡Vamos! Oh, es por eso que tengo a los sirvientes haciendo todo. Ok, si dibujas un conejo, te daré un dulce. Parece un buen trato, ¿verdad? Entonces, adelante. Es tuyo. Solo dibuja un conejo. Sabía que serías goloso. Solo necesitaba un poco de persuasión, pero sabía que al final lo lograríamos. ¿Ya terminaste? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Qué se supone que es esto? Esto empieza a ser molesto. ¿Qué estoy haciendo mal? Podrías dibujarlo tú misma. Se acabó el tiempo. Y la ganadora es... ¡Hazel! Esa fue una decisión fácil. ¡Sí! ¡Lo sabía! Esto es culpa del robot. Espera, mira, está dibujando algo. ¡Oh, señor oficial de policía! Aquí está mi conejo. Es lindo, ¿no? No, se acabó. Yo gané. ¿Qué quieres que haga? Es muy tarde. ¡Sí! ¡Nana! ¡Soy la mejor! ¡Se lo diré a papá! ¡Adelante! ¡Sigo siendo la ganadora! Me pregunto qué tendremos que hacer esta vez. Lo siento, este bigote requiere mucho trabajo. Aquí está el próximo desafío. Yo puedo hacer eso. ¿Ah? ¿Qué es esto? ¿Dónde están los marcadores? Creo que usaremos botones y cuerdas en su lugar. Esto podría ser difícil. Ah, yo no hago trabajo manual. Esto no está pasando. Mayordomo, ven aquí. ¿Me llamó, señorita? Tengo el maletín. Aquí, pokebolas recién recogidas. ¡Wow! ¿Son doradas? Te has superado a ti mismo. Quiero verlas más de cerca. ¡Wow! ¡Es hermosa! Puedes irte ahora. Veamos qué hay dentro. ¿Ah? ¿Eso es todo? ¡Es tan pequeño! ¡Esperaba más! ¡Es tan decepcionante! ¿Qué puedes hacer? Solo esperaba algo más extravagante. ¡Mayordomo! ¿Qué es esto? ¡Mayordomo, ven aquí ahora mismo! ¿Me llamó, señorita? ¡Mira esto! ¡Ah, ya veo el problema! ¡Un momento, señorita! Esto es muy vergonzoso. Espero que este le guste más. ¿Qué se supone que haga con eso? Creo que el término es lucirlo. ¡No! ¡Tiene que ser más grande! Enseguida vuelvo. Es difícil conseguir el personal en estos días, ni que lo digas. ¡Tarán! ¡Pikachu! ¡Ah! ¿Qué te pareció eso? ¡Me encantó! ¡Hazlo otra vez! Eso estuvo bastante bien. Estoy tan feliz. Te queda bien este color. Gracias, señorita. Como sea, puedo superar eso. Espera. Creo que ya sé qué hacer. No necesito esto. Tengo mis calcetines. Siempre tengo un repuesto. Es el color perfecto. Hagámoslo. Comenzaré haciendo algunas modificaciones. Cortaré el calcetín en dos. Lo haré justo por el medio. Cortaré una mitad en trozos pequeños. Justo así. Voy a empezar a colocar las piezas. Quiero que se parezca a Pikachu.
Nada mal. Ahora tengo que coserlo todo. Me aseguraré de que el hilo esté bien apretado. Voy a agregar los brazos y las piernas. Está empezando a tomar forma, pero necesito rellenarlo. Así está mejor. Sin embargo, todavía necesita algo de trabajo. Usaré fieltro negro para los ojos. Solo corté dos círculos. Los pegaré en su lugar. Y luego pondré dos botones blancos encima. Pikachu tiene las mejillas rojas, así que usaré botones rojos para ellas. A continuación, necesito un marcador. ¡No te muevas! Quiero dibujar una nariz. Y tu boca, por supuesto. También puedo usar el marcador para colorear las orejas. Solo haré las puntas. Creo que está listo. Mi propio peluche Pikachu. Se ve genial. Es tan suave. ¿Qué opinas? Nunca sabrías que era un calcetín. ¿De ahí viene ese olor? ¡Oh! ¡No puede ser! Sí, es bastante malo. ¿Qué? Los lavé la semana pasada. Es mi propio aroma único. ¡Ah, chis! Todavía puedo olerlo. ¡Achú! ¡Oh! ¡Mira lo que has hecho! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡Me está quemando las fosas nasales! ¿Seguimos con el desafío? Espera, ¿qué es eso? ¡Huele delicioso! ¡Ah! ¡Queso! ¡Mi favorito! ¡Me encanta! ¡Por fin alguien con buen gusto! ¡Hazel gana de nuevo! ¡Gran trabajo! ¡Uhú! ¡Lo logramos, Pikachu! ¡No entiendo este desafío! ¡Ja, ja! ¡Mejor suerte la próxima vez! ¡Nunca me desharé de ese olor! ¿Podemos darnos prisa? Tengo una cita de manicura. Ok, vamos. Aquí está el siguiente. ¡Es un tigre! Ok, tengo esto. ¿Eso es todo lo que tenemos? ¿En serio? No, no usaré eso. ¡Mayordomo! ¿Qué pasa ahora? ¡Quiero un tigre! ¿Un tigre? Pero... ¡ve y... sé rápido! Por supuesto, señorita. Buena suerte. Yo también necesito algunas cosas. Odio sacar la basura. Tomaré eso. ¿Pero qué? Esto es justo lo que necesito. Veamos. Esto es tan trágico. Oye, es bueno reciclar. Necesito este tubo de papel higiénico. Lo aplanaré. Luego voy a empezar a dibujar en él. Quiero hacer un tigre. Tengo que concentrarme. Necesito que esto sea perfecto. Bien, ahora es el momento de cortarlo. Después hay que añadirle colores. Empezaré con el marcador naranja. Quiero cubrirlo por completo. Ahora puedo agregar las rayas. Este va a ser un tigre amistoso. Voy a hacer tres rayas en la espalda. Luego agregaré algunas en las patas. Por ahora voy bien. El cuerpo está terminado. A continuación necesito dibujar la cara. Lo haré por dentro y luego la doblaré. ¡Me encanta! ¡Mira esto, Lexi! ¡Es genial, ¿no? ¡Rar, rar! ¡Rar! ¿Llamas a eso un tigre? Solo espera. Prefiero uno real. ¿Qué está tomando tanto tiempo? Lo siento, señorita. El tigre se soltó. Traté de detenerlo. Pero bueno, no quiero hablar de eso. ¿No puedes hacer nada bien? ¿Estás bien? ¡Dame eso! ¡Sal de aquí! Lo siento, señorita. ¿Puedo comprar tu tigre, por favor? ¿Quieres esto? ¡Sí, dámelo! ¡No, es mío! Esto vale más que el dinero. ¡Oh! Supongo que tendré que dibujar algo. ¿Qué tan difícil puede ser? Es solo un gatito enojado. ¡Listo! Esto debería servir. Aquí tienes. Espero que te guste. Estoy tratando de no mirar el de Lexi. Hazel gana. ¡No otra vez! Estoy lista para la próxima ronda. Espero que le gusten los arcoíris. Me hacen muy feliz. Sí, son lindos, supongo. Sí, supongo que lo son. ¡Oh, mira esto! Tengo lápiz labial. ¡Esto es genial! ¡Wow! ¡Me encanta esta sombra! Me vendría bien un retoque. ¿Qué opinas? Prefiero no decirlo. Por favor, no vuelvas a hacer eso. Como sea, tengo una gran idea. Me quitaré la sombra de ojos. Necesitaré dos pinceles y mi maquillaje. Sumergiré los pinceles en el maquillaje.
Ahora lo aplicaré. Al mismo tiempo, da un gran efecto. Añadiré un poco de color a mis labios. Esto es mejor que el viejo y aburrido lápiz labial. No puedo olvidarme de la máscara de pestañas. Debo tener unas pestañas preciosas. Esto les dará un poco de brillo. Me encanta. Lo sé, me veo increíble, pero no he terminado. Tengo este lienzo. Presionaré mi cara contra él. ¡Tarán! Ahora que es una obra de arte, debería estar en una galería. ¡Wow! Espera, hay algo atorado en mis dientes. Debe ser del almuerzo. Dame un segundo. No puedo sacarlo. ¡Oh, ya sé! Debería usar hilo dental más a menudo. Por suerte tengo mis agujetas. ¡Sal de ahí! ¿No? ¿Qué estás haciendo? Espera, ¿eso es sangre? ¡Ah, es el lápiz labial! Tal vez pueda usar esto. Solo necesito algunos colores más. Te va a gustar esto. Aplicaré el maquillaje a la agujeta. Haré lo mismo en el otro lado. Ahora tengo una agujeta multicolor. ¡Se ve increíble! Ahora necesito crear arte. ¿Dónde está mi cuaderno? ¡Ah, aquí está! Lo abriré. Y le pondré la agujeta. La acomodaré en un patrón de ondas. Luego cerraré el cuaderno. Le pondré la mano encima. Luego sacaré la agujeta. Es fácil. Cuando abro el cuaderno, tengo una obra de arte. Podría mirar esto todo el día. ¿Oh? Terminé. Es lindo, ¿no? Espera, ¿mis dientes están limpios? Esto es tan molesto. No me prestes atención. ¡Ah! Ya me siento bien. Eso podría haber sido vergonzoso. ¡Vamos! ¡Elígeme! Ambos se ven bien. Estoy impresionado. Las dos ganan. Se lo merecen. Sí, lo sabía. Aunque no estoy segura acerca del cuadro de Hazel. Solo ignórala.